Héctor, Mario, Jorge, David, entonces les mando un abrazo. Bien, acá agradecido con ustedes que me dan esta ventana. No soy la gente que Al contrario. normalmente se suba a los medios, pero ahora pues, considero que era necesario por tanta injusticia, por tantas cosas que nos han pasado. Yo tengo una bandera en la vida y la quiero transmitir a mis hijos. Es una gente decente, ¿no? Una gente de trabajo, ¿no? Y así se me conoce, como una gente decente, una gente buena, ¿no? Y algún día, pues no sé qué pasó, no sé qué pasó. Y el resultado es que la ciudad de Irapuato está de lo más triste, ¿no? Están muy felices hace un mes. Ahora están tristes, se sienten engañados, se sienten defraudados, inclusive por la familia San Román, ¿no? Cosa que no es correcta. Nosotros siempre fuimos correctos, trabajamos con mucho entusiasmo. Teníamos la certeza que si fallábamos en nuestro intento, pues tenemos otra franquicia ahí guardada, ¿no? Pero, pues no, me agarraron los demonios. Esto sucedió desde, me asocié con Alejandro en Tampico, ¿no? Como que de ahí se me... Alejandro Iraragorri. Alejandro Iraragorri, así como que se me vino el Correcto. mundo encima, ¿no? Y pues la verdad, la tristeza de la ciudad de Pato y la tristeza de mi familia. De mi esposa, de mi hija, de mi nuera, de Javier, el director técnico que hizo campeón de Irapuato, de Santiago, que está en Necaxa, ¿no? Nos provocó un clima familiar estresante, difícil, ¿no? En ocasiones mis hijos piensan que no supe manejar atinadamente los problemas, ¿no? Yo creo que lo hice en mi mejor entusiasmo y buscando que siempre fuera por las líneas de la amistad, de la cordialidad, del arreglo, del entendimiento. Pero no sé, no creo que eso. Creo que me gané un odio muy fuerte, ¿no? No sé por qué, ¿no? Me imagino que porque cuando yo me puse a revisar todo lo de Tampico, lo revisé profundamente y como que no le pareció a Alejandro que yo supiera tanto, ¿no? Entonces, yo tenía los estados de cuenta bancarios, los estados de cuenta fiscales, tenía todo el movimiento que se hizo y hubo una desviación de dinero. Me pidió una junta una ampliación de capital, ¿no? ¿Cómo vamos a ampliar capital si tenemos 70 millones hace 3 meses, ¿no? Ahora ya no tenemos dinero. Entonces, 20 millones él, 20 millones yo. Le dije que no, ¿no? Que no estaba de acuerdo, ¿no? Y ahí vino el problema, ahí se nos desató todo, ¿no? Y hasta dónde O vamos, sea, ¿no? señor San Román, antes de ir con mis compañeros que seguramente también tendrán preguntas que hacerle, la Federación ha hecho un informe en donde dice que, de acuerdo con una empresa de consultoría que es Ernst & Young, el Club Irapuato tenía más egresos que ingresos y que no podía comprobar de dónde venía el dinero que se inyectaba al club. Esa es la razón principal por la cual ellos dicen que no le dieron el derecho a ascender a la Liga de Expansión. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Es totalmente incorrecto. No, yo no sé si hay un equipo de la Liga Premier que haya salido con números negros. Yo en el periódico informé que todo el gasto lo aporté yo, en lo personal, con préstamos, porque no hubo ingresos para los equipos. Yo tuve pocos ingresos de patrocinios. Si no había estadios, si no en todo México estaba cerrado, pues todos los equipos tenemos más egresos e ingresos, ¿no? Eso no quiere decir que la empresa está quebrada ni que financieramente no es sana. Los préstamos de las empresas a lo que yo me dedico es el servicio de limpieza. A través de esas empresas he hecho préstamos. Todavía no lo regularizamos como un gasto. Está todavía registrado como un préstamo, ¿no? Todo está perfectamente en orden, ¿no? O sea, no entiendo nada. La verdad simplemente es un pretexto para hacer lo que hicieron, ¿no? Se me hace terrible, ¿no? Desde luego que, pues que no, ¿no? Es decir, la empresa tiene más gastos e ingresos, sí, pero no más la mía, todas, ¿no? Al De menos la de acuerdo. la Liga Premier, pues todos tuvimos más De gastos acuerdo. e ingresos. No tuvimos ingresos, ¿no? Héctor Huerta, adelante. Oiga, don Fernando, mencionó usted desde el principio a Alejandro Iraragorri. ¿Usted siente que él está detrás de todo esto? ¿Considera que lo ha perseguido a usted desde que se separaron de Tampico, desde que disolvieron esa sociedad? ¿Usted considera que lo ha estado persiguiendo a usted, que tiene algo contra usted?
Definitivamente es todo el problema. Yo me siento así como secuestrado, ¿no? En el secuestro se baja la máscara del secuestrador y es alguien que yo conozco, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, pues ya estás muerto, ¿no? Por haber visto a quién te secuestra. Lo asemejo conmigo. O sea, yo vi todo lo que hicieron. El tema de la franquicia está sucísimo, ¿no? O sea, la franquicia se dice que se compró a Yáñez para hacer a Tampico Madero. Pero se abona una comercializadora de Monterrey, ¿no? Esa se la pasa a otra y esa a otra y de ahí sacan el efectivo. No se le pagó ni a la federación, no se le pagó ni a los Yáñez. Eso yo no lo sabía hasta que lo investigué, ¿no? Entonces, como yo veo tantas cosas irregulares, pues es como el secuestro, como ya lo caché, pues como que me quiere borrar del mapa. Yo creo que mi delito es haberlo revisado todo e informado todo. Yo me fui como bajo el fair play. Primero fui a ver a Alicia María. En el fútbol se dice que todo se debe arreglar dentro del fútbol, ¿no? Entonces lo primero que hice fue a ver a Alicia. Y digo, Alicia, pues me pasó esto con Alejandro, ¿no? Alejandro Larragorri me lo presentó de eso, María, me insistía mucho, ¿no? Había mucho interés en la plaza de Tampico, ¿no? Y oye, pues me pasó esto, pues les dio tanto dinero, la franquicia, pues no sé de dónde vino, ¿no? La respuesta de Decio fue, pues, toma la pérdida y hazlo por tus hijos. ¿Cómo crees? No estoy de acuerdo, o sea, tú eres el presidente, ¿no? Resuelve este problema, ¿no? No, eso ya te di un consejo. Toma pérdida y hazlo por tus hijos, ¿no? Y eso fue hace como 4 años. Todavía hace un año tuve una junta con Alejandro. Yo le decía, me retiro del fútbol. Ya fue un poco subido en edad, ¿no? Mis hijos pueden ser subidas. Entonces te pido el favor que no me los molestes, que los apoyes, ¿no? Pues la respuesta fue sí, pero nunca han cumplido una, ¿no? O sea, es eso del secuestrador. Eso es lo que veo. Jorge Betrasanta, adelante. Entonces, para continuar, don Fernando, y le mando un abrazo nuevamente con este tema, ¿es Alejandro el mandamás del fútbol mexicano? ¿Él tiene el poder para hacer y deshacer y para barrer con gente y todo esto? A mi criterio, desde lo que sí. Alejandro también era el presidente de los el comité de dueños, ¿no? Muchas de las reformas y todo esto, también que hay cambios de las reglas cada 3 meses, ¿no? Se hacen en la oficina de Alejandro. Ahí trabajaba mi hijo un tiempo con el Tampico, ¿no? Y mucho de lo que se hace en la liga es que las reglas se hacen ahí en esta oficina de Alejandro. Pues lleva, sí, no sé si mande él, pero yo creo que sí. Antes Adesio, de Abonilla, de lo que sí los mandaba. Ahora no sé con John de Luisa, no sé con Mike, no lo sé. Sí es el mandamás, pero no tiene una mente, perdón, retorcida, ¿no? No sé cuál sea ese afán de molestarme, de dañarme. Ya me lastimó demasiado, porque mi familia de verdad está destrozada. Profesor Carrillo, ¿alguna pregunta? Sí, estamos hablando de cuántos equipos, don Fernando, ha ascendido usted. Ascendí este Irapuato, ascendí el primer Tecamachalco de tercera división y el segundo Tecamachalco, tres ascensos. Siempre hemos estado en la parte alta de la tabla. ¿Y campeonatos? Sí, campeonatos, tres. Tres campeonatos. Con la Alebrijes. Con Alebrijes, sí, claro. Fui campeón con Tampico Madero, fuimos campeones. En segunda división también. Perdimos la final con la UAM. Varias finales. Una final de Copa con Tigres. Allá en el Volcán, que también la perdimos, ¿no? Pero sí, normalmente ahora hemos estado ahí. Y a todo esto, don Fernando, supongo que va a seguir con el fútbol. Es decir, ¿por qué no tomar, por ejemplo, otro equipo, otro riesgo, si no es de Premier, de la segunda división para un ascenso? ¿Tiene los elementos, conocimiento, tiene los hijos que conocen el fútbol? ¿Va a seguir haciéndolo? No, en lo personal yo no. Pero mis hijos sí. En el tema ahorita de Irapuato todavía no me doy por vencido. Yo creo que la federación puede corregir su error, que es un error, ¿no? No es correcto, es una decisión. A mí, yo nunca he sido notificado de esa evaluación. Sí me pidieron documentos en diciembre y me pidieron documentos en junio, ¿no?
En junio ampliaron la petición, eran 17 peticiones en diciembre, y en junio son 26, ¿no? Y se agregaron una bola de cosas que no tienen sentido, como presentar la balanza de comprobación mensual, ¿no? Una serie de situaciones no correctas, ¿no? Los ingresos, pues ya dije de dónde salen, de trabajo en el Servicio de Justicia. No, ni siquiera han preguntado, dicen que no saben de dónde vienen, como si fuera yo, ¿qué? ¿No? O sea, te los dije hasta en el periódico, ellos lo saben, todos me conocen. Saben que el dinero que yo tengo es de mi trabajo, del Servicio de Justicia. No, y además no es una persona nueva en el fútbol, Fernando San Román y la familia San Román. Y bueno, obviamente lo conoce, usted fue socio en su momento del Tampico Madero con el propio Alejandro Irragorri, ¿no? Que se descompuso esa sociedad por una cosa y por la otra. ¿Va a continuar peleando para que Irapuato tenga lo que ganó en el campo de juego, don Fernando? Yo creo que sí. Yo he estado buscando una negociación todavía creo que puede jugar Irapuato, que reconozcan que fue un error, que lo dejen jugar, ¿eh? Esa ciudad y esa gente merece todo. Yo cumplí con todo y fui campeón en una extraordinaria final. Creo que sí. Si no logro un diálogo, un entendimiento, pues lamentablemente voy a tener que acudir a todo lo legal de México y del mundo. Voy a TAC, me voy a FIFA, me voy a los tribunales. No puedo quedar así